Ay, abuela, por favor, nadie dijo nada. ¡Ay, cállese! ¡Es una falta de respeto! Abuela, por Dios. ¡Usted! ¡Usted mejor se calla, jovencito, eh! ¡Que es el peor de todos! ¡Ay! Si se lo tengo dicho a su padre, desde que era 7 años que se lo decía. Este muchacho te va a traer más de un disgusto. Ay, abuela, si usted quisiera escuchar al menos una vez. No. Usted es la peor de todos. Sí, porque al menos este tiene carita de pícaro. Pero usted, con esa carita dulce, la discreta, la que no se mete en nada. ¡Ay! Si por algo dicen que no hay nada peor que el agua mansa. ¡Me voy! ¡Felipota! ¿Pero qué está pasando en esta casa? ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Usted! ¡Usted es la peor de todos! ¡Sí! Porque usted es la madre. ¡Usted los educó! ¡Ay! Si se lo dije tantas veces a mi hijo, desde que estaban de novio. Ten cuidado, hijo mío, ten cuidado con quien te casas. No me hizo caso. No me hizo caso. Oh, pero mire. Mire cómo está vestida. Parece una princesa. A 25 años de casado. Pero, ¿qué es lo que usted pretende? ¿Seducir nuevamente a mi hijo? ¿A qué viene todo esto, señora? Pasa. Pasa que a tus hijos justo se le ocurrió criticar a ese tal Tartufo. ¡Oh, no! ¡Usted! ¡Usted es el peor! ¡Usted es el que les inculca, que les cierra la cabeza, el que... ¡Oh! ¡Uy, pero mire eso! ¡Bebiendo a estas horas! Cualquier hora es buena para el champán, señora. ¡Ay! ¡Borracho! Será su hermano, pero es un borracho, ¿eh? ¡Ay! ¡Felipota! En cuanto Orgón venga de su viaje, que venga a verme. Porque yo no pienso poner más los pies en esta casa. Si mi hijo quiere verme, que venga a mi casa, a la casa de Perneres, que es una casa decente. ¿Qué quiere decir? ¿Que esta es una casa indecente, señora? ¡Ay, qué quiero decir! ¡Yo no digo! Dicen que entra gente a cualquier hora, que se arman escándalos. Quiero creer que en el fondo nada de eso es cierto. La gente habla. Señora, no le haga caso a los chismes. Hágale caso, señora, hágale caso, si total la gente siempre va a hablar igual. ¡Ay, cállate la boca, eh! ¿Decía usted, jovencita? Digo que no hay nada de malo que un grupo de amigos se reúna para conversar y escuchar un poco de música. Sin embargo, la vecina me ha contado. La vecina. Virtuosa dama, ¿eh? Sin duda. Lleva una vida austera, recatada. Pero ¿de qué otra forma podría vivir? Mientras pudo atraer la mirada de los hombres, bien que se cuidó de criticar a los demás, ¿eh? Pero ahora, como ya no puede, se la pasa criticando a las que sí podemos. Puede. Las coquetas se corrigen el día que dejan de tener galanes. Eso no es virtud, nada. Es envidia. Igual de Tartufo. ¡Ay! ¡Usted le lavese la boca antes de hablar mal de Tartufo, eh! Porque lo mejor y lo más sensato que ha hecho su padre es traer a ese hombre, a esta casa, porque es un cristiano, un religioso, un devoto, un enviado del cielo, que ha llegado a esta casa para inculcarles a todos ustedes un poco de moral. Mira, lo odio. ¡Ah! Lo que pasa, yo sé lo que pasa en esta casa. Pasa que Tartufo censura lo censurable. Esos bailes, reuniones, esas canciones frívolas, todas invenciones del diablo para perturbarles la cabeza. ¿Cuánto usted, jovencita? Debo admitir que no estoy de acuerdo en lo que dice, pero al menos habla
una manera respetuosa y, viste, una manera sencilla. ¿Quién es ella? La sirvienta, abuela. ¡Ah! ¡Y ahora! ¡Ahora no! ¡No, no, no, no! ¡Yo me voy de esta casa! ¡Felipota! ¿Qué pasa? ¡Ay, idiota! ¿Dónde te habías metido? ¡De rodillas! ¡De rodillas! ¡Ay! Y esto es para que aprendas cómo debe comportarse una sirvienta y a cuenta de la paliza que te daré cuando lleguemos a casa. ¡Vamos! ¡Vamos, dije! ¡Qué idiota que es! ¡Adelante, vamos! ¡Para el otro lado! ¡Pero es tan idiota! ¡No, para el otro lado! ¡Ay, qué torpe! ¡Para allá! ¡Qué idiota, adelante! ¡Allá le digo! ¡Atrás! ¡Gordón, venga a verme en cuanto regrese de su viaje! ¡Adelante! ¡Ay, pobre mi hijo querido! ¡Hablando la sirvienta! ¡Pobrecito, pobrecito! ¡Ya se vamos a practicar ese paso de baile! ¡Vamos! ¿Vamos, tío? ¡Sí, sí, ya voy, ya voy! ¡Vayan, chicos, vayan, que el tío ya va! Dios viene. Ay, para mí. Ay, qué rico, qué rico, qué rico, que es el champán. ¿Te gusta? Ay, sí. Esta noche voy a llevar una botella a tu cuarto. Pero encontrar la puerta abierta como siempre, ¿eh? Sí. No. No, señor. No, es imposible. Imposible. Tartufo se pasa la noche caminando por los pasillos, espiándolo todo. ¿Tartufo? ¿Pero qué está pasando en esta casa? Señor, es una desgracia. Una desgracia. Resulta que al señor Orbán se le metió en la cabeza ese tartufo. Lo quiere más que a su madre. O saquea a sus hijos. Cada cosa que hace, se la consulta a Tartufo. Y le cuenta todos sus secretos. Mira. Ah. A mí nunca un amante me miró así. Ah, en la mesa ocupa el sitio de honor. Ja. Y los mejores platos son para él, un pobretón que no tenía dónde caerse muerto. ¿Y mi hermana qué dice todo esto? Nada. Pobre señora mía, que nadie puede decir nada. Mire, Tartufo al señor Orbón lo tiene agarrado, dominado, totalmente dominado. Pero hay algo peor. Mucho peor. Recontra peor. Ay, qué rico, qué rico, qué rico, que se trompan. Mucho peor. ¿Se lo cuento? ¿Sí? Le va a entregar a Mariana. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que le va a entregar a Mariana? Quiere casar con Tartufo. A Mariana. ¿Qué fue? ¿Cómo? Igual. Mariana. Mariana, que es una chica tan joven, tan dulce, tan linda, tan... Está tan enamorada. Ay, de un tal Valeria. Ay, qué lindo, qué valiente. El señor llegó del día.
debería hacer algo por Mariana, ¿eh? Esa deberá a mi habitación, la más chica. ¡Ah! 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 ¡Cansador! ¡Cansador! ¡Ah! ¡Dorina! ¿Dónde está? ¡Dorina! ¡Ah! ¿Cómo anduvo todo por aquí? Me alegro que haya venido a visitarnos. ¡Un placer! ¡Realmente un placer verlo! Ustedes ya son mi familia. ¡Ah! Muy bien. ¿Cómo anduvo todo por aquí? ¿Qué ha pasado con Tartufo? ¿Dónde está? Digo, no lo sé, señor. Oh, señor. Señor, antes de anoche la señora estuvo con fiebre y con mucho dolor de cabeza. ¿Y Tartufo? ¿Tartufo? Miren, los cachetes colorados saludables. Pobre hermano mío. Señor, al día siguiente, la señora no pudo probar bocado. ¿Tartufo? Tartufo estuvo sobrio, como siempre. Piadosamente se comió dos perdices y la mitad de una pata de cordero picada. ¡Pobre hermano mío! ¡Señor! ¡A la noche! La señora no pudo pegar un ojo. Estaba con palpitaciones. Yo me quedé junto a su cama hasta el amanecer. ¿Y Tartufo? Bueno, Tartufo terminó de cenar, se metió en la cama calentito y durmió como un bendito hasta el día siguiente. ¡Ay, pobre hermano mío! ¡Pobre hermano mío! Por suerte, esta mañana vino el médico. ¿El médico? ¿Pero qué le pasó? Para atender a su señora. Ay, le hizo una sangría y eso. ¡Ay, la alivió! ¡Pobre señora mía! ¿Y Tartufo? Bueno, para recuperar la sangre que había perdido la señora, en el almuerzo se tomó 4 copas de vino, tinto. Oh, ¡pobre hermano mío! ¡Pobre hermano mío! Pero señor, siéntese, no se preocupe, que la señora ya está mucho mejor, ¿eh? Con su permiso, voy a avisarle que usted ha llegado y que está muy preocupado por su salud, ¿eh? Permiso. Supongo que no le ha creído todo lo que le dijo, ¿no? Sobre la salud del día. No es cierto lo de los vómitos, la sangría y todo eso. Ah, ¿no? No, ella está muy bien. Y bueno. Pero ¿cómo? Usted estaba cayendo. ¿Acaso no le preocupa la salud de mi hermana? Eso también se lo debo a Tartufo. Sí, sí. Antes, por cualquier problemita, me angustiaba. Mira, te duele algo. Damis está estreñido. Mariana, no sé qué le pasa. Vivía con el alma en un hilo. Un día Tartufo me dijo, acércate a Dios y estarás por encima de todas las cosas. Ahora, vivo tranquilo con el alma en paz. Se puede morir Elmira, mis hijos, mi madre. Ya nada me conmueve. Es así. ¿Y Tartufo? Tartufo es distinto. Muy distinto. ¿Sabe cómo lo conocí? ¿Cómo lo conocí? ¡En la iglesia! ¡En la iglesia! Un día estaba al lado de mí, rezaba a alguien con un fervor que llamaba la atención de toda la concurrencia. Elevaba sus manos al cielo, lanzaba unos suspiros, se golpeaba el pecho, besaba el suelo con una humildad. Fue Dios, porque yo iba a la misa matutina y ahí estaba él. Iba a la misa.
misa vespertina? Iba al lado del altar, iba al fondo de la iglesia. Siempre estaba él. Terminamos la misa. ¿Sabe qué hacía? Corría hasta el atrio para esperarme y ofrecerme agua bendita. Un santo. Es un santo. ¿Qué le pedía a cambio? Pedir. Yo le daba apenas unas monedas, de las cuales él me devolvía la mitad. No, señor, no se confunda. Tartufo, válgame Dios, no es un hombre pobre, es un hombre que eligió ser pobre, que no es lo mismo. No es lo mismo. Desde entonces lo traje a vivir con nosotros por recomendación del obispo. Y ha cambiado mi vida. Y ha cambiado la vida de toda esta casa. Toda esta casa. ¿Y cree usted en su sinceridad? ¿Qué quiere decir? Señor mío, no hay nada más conmovedor que un hombre santo, pero nada más aborrecible que un falso devoto. Y en este siglo abundan ambos. ¡Ay, Cleanto, querido! ¿No conoce usted a Tartufo? ¿No, señor? No lo conozco, pero por lo que me han dicho. ¿Por qué no abandona ese aire de saberlo todo que tiene? Es muy poco lo que sé. Pero al menos puedo distinguir entre un hombre santo y un falso devoto que se arrastra por los pasillos de la corte. Sus palabras huelen a libertinaje. Seré libertino, pero soy sincero. Un pecador. Y por eso imploro su perdón. No lo entiendo. El verdadero santo no se encarniza con el pecador, sino con el pecado. ¿Ha terminado? Buenas tardes. No, venga, no se vaya, por favor, no vine a pelear. No vine a discutir, venga. Bueno, pero me está chichoneando desde que entré. Siéntese, cuñado. Vine a visitarlos y los encontré a todos muy bien. Especialmente a Mariana. Ah, bueno. Que me ha dicho que se va a casar. Oh. Y que usted ya dio su consentimiento. Bueno. Pero un joven muy... un tal Valerio. Bueno. Parece que ya... No. ¿Todavía la fecha? ¡Elvira! ¿Pero qué hace? ¡Elvira! ¿Qué hace? ¡Vengan! Tu padre tiene una noticia grave. ¿Qué noticia, padre? La fecha de tu casamiento. ¡Con Valerio! ¡Con Valerio! ¡Bueno, fuera! ¡Fuera todos de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Pero, ¡Mariana! ¡Prepare el baño para el señor! ¡Mariana! ¡Ay, señor! Venga. No hay nada mejor que un buen baño de pies después de un viaje tan largo. Mariana, venga. Venga, Marianita, venga. ¿Por qué se pone así? Usted sabe que yo siempre he visto en usted un alma tierna y por eso ha sido mi preferida. ¡Ay! ¿O no? ¡Qué bello es ver a dos jóvenes enamorados! ¡Silencio! Mi preferida. Le agradezco su sentimiento, padre. Ella era joven y bella, y él también era joven y bello. No tiene nada que agradecer. Simplemente, Marianita, debe complacerme. Para eso estoy. Muy bien. Dígame entonces, a ver, ¿qué opina usted de Tartufo? ¡No! Una manchita me ha tapizado. ¿Quién, yo? ¿Usted? Sí, yo. ¿Usted? ¿Qué opina de Tartufo? Opino de lo que usted quiera. ¡Como veneno de idiota! ¡Eso se llama hablar con sensatez! ¡Sí, señor! ¡Marianita es sensata! ¡Muy bien! Opine entonces. A ver, ¿qué podemos opinar? Opine. Tartufo es un ser maravilloso.
¿Qué es eso? El baño, señor. ¡Ah! Le va a venir bien para calmarlo. Le decía Marianita. A ver. Bueno, rápido, rápido. ¿Qué me mira? Tartufo. Tartufo es un ser maravilloso que conmueve mi corazón. Y por tal motivo, mi mayor deseo es verlo convertido en mi esposo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Está hirviendo! ¡Está hirviendo! ¿Pero qué quiere quemarme vivo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y qué? ¿Cómo y qué? Sí, ¿qué decía? ¿Cómo qué decía? Ese ser maravilloso que no sé qué cosa con mi corazón y que deseo verlo convertido en mi esposo, ¿quién es? ¡Tartufo! ¡Pero eso es mentira, padre! ¿Por qué quieres transmitirme tanta mentira? Porque para mí es una verdad. Y si es una verdad para mí, es una verdad para usted. ¿Entiende? No, padre, por favor, no. Basta. No se hable más. No se hable más. Tartufo va a ser su marido. Esta noche habrá una fiesta. ¡Caliente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hoy mismo! ¡Hoy mismo! ¡Sí! Ah, ah, ¡usted se casará con Tartufo! Sí. Ah, 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 ah. ¡Y Tartufo va a ser mi yerno! ¡Va a ser mi yerno! ¡Bien, bien! Ah, ah, ah. ¡Saque todo esto! ¡Saque todo esto de acá! ¡Por favor! ¡Haga que se vayan! ¡Haga que se vayan! Mariana, hija, hija, hija.
Tartufo, sin ser joven, es un hombre fino. Feo, diría yo. Aunque usted no sienta un atractivo físico por él. Yo no esperaría ni bien terminar. ¿Vas a decir algo más? ¡Ni una palabra! Hija, lo único que yo pretendo es que usted sea una buena esposa para Tartufo. Es lo que quiero. Bueno, cuerno, le tendría yo a semejante. ¡Ah! 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 ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Basta! ¡Basta los dos! ¡Me van a volver loca!
a mí. Joven Valerio, todo lo que Mariana quiere, ¿ah?, es seguir siendo suya. Mariana, Mariana, todo lo que Valerio quiere es estar casado con usted. Vamos, no. Un poquito, despacito, nada más, la manito. Ay. Ay, Valerio. Dígame si no me ama. Se ve que le soy indiferente. Será mejor que me vaya. Váyase si eso es lo que quiere. Jure que usted va a casarse conmigo. Se lo juro. Esta misma noche. Pero va a ser imposible. No, no. Porque vamos a impedir ese casamiento con Tartufo. ¿Y cómo, Dorina? Siéntense, que ya les explico. En principio, usted dígale a su padre que está de acuerdo con todo. Sí, bla, bla, bla. Como táctica, para ir ganando tiempo. No puedo ganar tiempo. Ya veremos, ya veremos. Un día, ay, Mariana tiene fiebre. Y va a haber que suspender el casamiento. Y otro día, malos augurios. Uy, hay malos augurios. Otro día, los astros. Los astros están en contra, ¿no? Los astros en contra, ¿no? Y otro día, ¡ah! ¡Se rompió un espejo! ¡No, 7 años de dieta! ¿Quién se va a casar con 7 años de dieta? Y otro día, qué sé yo, el tiempo todo lo resuelve. El tiempo es mi peor enemigo. Cuidado, cuidado. Váyase, joven marido, que ya le vamos a avisar. La amo y la amaré siempre. No me abandone. Ay, cómo le cuesta a los enamorados despedirse. Joven Valerio. Sí. Usted tiene amigos en la corte, ¿no? Sí. Ah. Averigüe bien quién es ese Tartufo. ¿De dónde viene? Algo me dice que nuestra salvación está en el pasado de ese hombre. ¿Pero qué hace, hombre? Vaya. Ay, Dorina. Mariana, mamá, ¿qué voy a hacer, mamá? Yo sé lo que hay que hacer y lo voy a hacer. No vas a hacer nada. Pero, ¿cómo dejás que ese santurrón? Si alguien puede hacer algo, esa soy yo. A sus habitaciones. Yo estoy en la sala de música. Cuando llegue Tartufo, le dirás que quiero hablar con él. A solas. Pero yo quiero procesar esa conversación, mamá. A solas. Pero no soy un chico. Sé cómo tratarse Tartufo. Lo arruinarás todo. A sus habitaciones. Los dos. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Me agota! ¡Oh! ¡Ya llegó! ¡Ay! Es demasiado débil a la tentación. ¿Qué,
Porque si fuera por mí... Ay, le juro que si fuera por mí... ¿Podría usted desnudarse en este mismo instante que yo no sentiría el más mínimo deseo? ¡Oh! ¡Mover usted su lenguaje! ¡No me vería obligado a marcharse de aquí! La que se va soy yo. Porque la señora Elmira... ¿A solas? Voy a avisarle que usted ha llegado. Y aquí la espero. Que el cielo conceda con su infinita bondad la salud del alma y del cuerpo, y bendiga vuestros días tanto como lo desea el más humilde de los que su amor inspira. Gracias, Tartufo, pero sentémonos. Quiero hablarle de un asunto, en secreto. Oh, agradezco a Dios la ocasión que me concede de estar a solas con vos por primera vez. Bien. Todo lo que pretendo es que hablemos con sinceridad. Pongo a Dios por testigo que mi corazón solo anhela mostrar ante vuestros ojos mi alma piadosa. Y os juro que los comentarios que vertí... No lo entiendo, Tartufo. Señora, no dudéis de mi fervor hacia vos. Plugo al cielo. Me está apretando. Esas blancas manos que se alzan al cielo reclamando piedad. ¿Qué hace? Esas noticias que me sienten a la mente muy. ¿Pero qué hace? Ese corazón que palpita unísono con la palabra del Señor. Bueno, bueno. Señor, hablemos de nuestro asunto. Estoy enterada de que mi esposo quiere casar a Mariana con usted. ¿Lo sabía? Bueno. Un rumor llegó a mis oídos. ¿Y qué piensa hacer? A decir verdad, señora, la dicha que yo aspiro no está así, ciertamente, y veo en otras partes los dulces atractivos de la felicidad a que tienden todas mis ambiciones. No lo entiendo. ¿Qué no es Mariana el motivo de mis desvelos? ¡Lo sé, Dios! Bueno, el amor que nos ata a las bellezas celestiales, no sofoca en los devotos el amor por las bellezas temporales, aún más las enaltece. Amar a Dios es amar a sus criaturas, y nuestros sentidos suelen ser hechizados por las obras perfectas que ha forjado el cielo. No me queda claro. Señora, el Señor ha prodigado en vos sus más raras y excelsas maravillas, y yo admiro en vos, en vuestra belleza, al Creador, que a través de su obra se refleja en vuestros encantos. Me suena un gran elogio, revela un gran amor espiritual. Sin duda, señora, pero no solo espiritual, el hombre es de carne también. Bueno, ¿pero un devoto como usted? Bueno, no por ser devoto, dejo de ser hombre. Es más, creo que Dios me pone a prueba en estos sentimientos que guardo hacia vos. No, al principio creí que este fuego secreto era un hábil artificio del diablo. Pero luego comprendí que era el mejor camino para llegar al Creador. Señora, es para mí, lo confieso, gran osadía atreverme a confiar en mi alma. Mis anhelos lo esperan todo de vuestra bondad. Disponéis de mi dicha y de mi beatitud, y seguiré fielmente vuestros dictados. ¡Ah, dichoso si lo queréis!
¡Desgraciado, Dios place! ¿Me está usted cortejando? Señora... ¡Ah, perdón! ¿Cómo pude pensar eso de un hombre místico como usted? Señora... Aunque debe usted convenir que sus palabras pudieron llevarme a confusión. ¿Qué pasa? Si yo le cuento a mi marido de su ardor galante, él lo admira mucho. No hay por qué provocarle tal dolor a un hermano. Está bien. No le contaré nada a mi marido, pero a cambio debe usted renunciar a su casamiento con Mariana. ¡No! Lo vi, lo escuché todo, madre. Esto debe saberse. Suena que mi padre se dé cuenta que es este farsante. Damis, no quiero ningún escándalo. Usted, recuerde su compromiso. No habrá casamiento con Mariana. Lo lamento, madre. Para mí esto no es suficiente. Es hora de que mi padre se dé cuenta que es este hipócrita, miserable. Ha manejado a mi padre durante mucho tiempo. Este ladrón hizo lo que quiso con mi padre. Y ahora se acabó. Se acabó. Usted, madre, me ha dado la oportunidad más propicia. Por fin. Por fin. Hermano mío, me he enterado que está usted aquí. ¡Cuánto lo he extrañado! ¡Padre! El próximo viaje vendrá usted conmigo, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¡Compadre! ¡Silencio! ¡Estoy hablando con mi hermano! ¿Cómo lo han tratado por aquí? ¿Le han hecho faltar algo? Cualquier cosa que ocurra, usted sabe que tiene que decírmelo, ¿eh? ¡Que le diga, entonces! ¡Que le diga! Acabo de sorprenderlo confesando sus bajos instintos a su señora, que también es mi madre. ¿Cómo sus bajos instintos? ¡Por Dios! No creo que sea momento de perturbar la tranquilidad familiar. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tiene que ver la familia en todo esto? ¡Que le diga qué está pasando! ¡Sí, hermano mío! ¡Soy malo y culpable! ¡Soy un pobre pecador lleno de iniquidad! El mayor desalmado que haya existido. Cada instante de mi vida está lleno de manchas y es tan solo un montón de crímenes y basura. ¿Creen lo que os dice? ¡Indignaos! ¡Echadme de esta casa como un vulgar criminal! No diga eso, hermano mío. Pero está confesando. Pero... ¿te conmueve la sinceridad de este hombre? ¿No te conmueve la sinceridad? ¿Eh? ¡No! ¿No? ¡Es sincero! ¡Es sincero! ¡Y eso es un gran valor! ¡Te lo enseñé desde que eras chico! ¡Y te callás! ¡Cerrá esa boca! ¡Dejad de hablar, hermano mío! ¡Escuchad la voz de los jóvenes, porque es la voz del futuro! ¡Sois injusto con él y haréis mejor creyendo en su relato! ¡Pisa un poco el cerebro! Típico de los jóvenes. Pero ha dicho la verdad. Soy un miserable. ¡Qué sinceridad! ¡Qué sinceridad! Tendrías que aprender. Será sincero, pero está confesando que es un miserable, ¿vale? ¡No soy, no soy! Hijo mío, ¿por qué sois como un hijo para mí? Es más, soy un grimón, un pérfido, un infame, un ladrón. ¡Un homicida! ¡No he dicho tanto! ¿Qué te estás echando atrás? ¡Te estás echando atrás! ¡Un hombre debe mantener su palabra! ¡Eso te lo enseñé desde chico! ¡Y basta! ¡Basta! Te... hermano, por favor, levántese, levántese. ¡No te conmueve! ¡No te conmueve el corazón que te pida perdón un hombre! ¡Venga, siéntese, ingrato! ¿Y yo? ¡Sí! ¡Yo soy el ingrato! ¡Una palabra más y te romperé la cabeza! ¡Oh! Hermano mío, por favor, no le escucha nada. Prefiero sufrir la pena más atroz antes que vuestro hijo reciba por mi causa. ¡Me vas a pedir perdón de rodillas! ¡Yo! ¡Sí, de rodillas! ¡Yo de rodillas, este tipo!
hermano mío, os han ofendido. Yo soy un pobre mortal. Ha sido ofendido el Señor. ¡Oh, no! ¡Ofendido el Señor! ¿Quién ofende a una criatura del Señor? ¡Ofende al Señor! ¿Y qué podemos hacer? Dios mío, perdónale el mal que nos ha causado. No sé si mi humanidad podrá resistir los avatares de esta circunstancia tan desafortunada. ¿Qué le pasa, hermano mío? ¿Qué le pasa? ¡Que me siento mal! ¡Ah! Siéntese, siéntese. Ah, dígame, ¿qué es lo que puedo hacer por usted? Nada, hermano. Nada. Pero sí, 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 sé qué es lo que puedo hacer por vos. ¡Abandonar esta casa! ¡Oh, qué está bromeando! Por las razones que queráis, pero soy un factor de disolución de vuestra familia. ¡Ah! ¿Qué me importa, niño? Yo lo único que quiero es que usted entienda el amor que yo siento por usted. ¿De vuestra familia? Usted pasará a ser parte de nuestra familia. Esta noche se casará con Marianita y compartiremos mi fortuna. ¿Sabéis bien, mi señor, que los bienes de este mundo importan muy poco? ¡Me ofendéis! Perdón, hermano. No quise herirlo. Habéis mancillado mi entrañable devoción hacia vos, adjudicándome espurias intenciones de concupiscencia. No lo entiendo. Es que os comportáis con la soberbia de los ricos. Ellos heredaron de esa altanería. Y yo no soy más que un pobre hombre. Mi dinero. ¿Es eso lo que le preocupa, hermano mío? Mi dinero. ¡Puedo deshacerme de él en este preciso instante! Ya mismo voy a donar todos los bienes a la iglesia. ¡No! No sería de buen devoto, de buen cristiano, dejar la indigencia a la familia. ¿Qué me importa, Nelo? No me importa mi familia. Lo único que quiero que usted entienda es amistad por usted. Pero os contradecís, hermano. Esta noche yo seré parte de esa familia. ¡Qué tonto he sido, hermano mío! Tiene usted razón. Entonces, a ver, dígame usted, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué debo hacer? Bueno, quizá depositar vuestra hacienda en manos de quien bien os ama, sabiendo que hará uso piadoso de ella. Te dice que os despojéis de vuestros frutos materiales y los brindéis a aquel que más confianza os brinde. Que me regaléis todos vuestros bienes, hermano mío. ¿No se ofenderá usted? Solo por quitarlos de la codicia de aquellos que puedan hacer un uso indebido. Tenga por seguro que su dinero será utilizado para ayudar al prójimo y exaltar la gloria del cielo. ¡Qué horror, hermano mío! ¡Qué horror! Ya mismo voy a redactar el documento. ¡Ajá! He aquí al famoso Tartufo. Yo soy Cleanto, el hermano de Elvira y tío de Damis. Mi sobrino preferido. ¿Qué será ahora del pobre Damis allá afuera? Tan lejos de casa. No puedo pensar en otra cosa. Me sorprendiste rezando por él.
Además de rezar, podría hacer que perdón, que Orgono perdone, ¿no? Solo Dios puede perdonar. ¿Pero usted no cree que Dios reconocería sus esfuerzos por reconciliar al hijo con el padre? Dejad que sea Dios quien lo decida, por favor. ¿Pero no le parece que Dios agradecería un acto semejante? No puedo hablar por Dios, apenas soy el más humilde de sus servidores. Lo que yo creo es que usted guarda un profundo rencor hacia mí, y déjeme decirle que eso no es de buen cristiano. ¿Rencor yo? ¿Rencor por David, que es como un hijo para mí? Tengo un profundo amor por él y quisiera servirlo con toda mi alma. Entonces, alto, bueno, perdón. Ay, temo que cualquier intento de componer este asunto sea tomado como una intención de someter su rebeldía. El joven Tamiz no merecería tamaña deslealtad. ¿Pero acaso la rebeldía del hijo contra el padre no es un pecado que Dios condena? Precisamente. Si Dios va a juzgarlo, ¿quién soy yo? Pobre mortal, para torcer sus designios. Usted me confunde. Perdón, señor, pero ha llegado la hora de mis oraciones. Acá está, lo que le prometí, pero deje que sea yo quien se lo anuncie a mi familiar. ¿Ah? ¡Ja! ¡Dorina! ¿Dónde estás, desgraciada? ¡Esa miserable! Hoy va a ser una noche creando. Espero tenerlo con nosotros a la mesa. ¡Dorina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya a buscar a Elmira y a mi hija que venga inmediatamente para aquí! Hoy va a ser una noche de fiesta. ¿Y tú? ¿Tú? ¿Qué? Ve a buscar a mi madre, urgentemente, que venga para aquí, ya, rápido. ¿Pero qué te pasa? ¡Muerte! No tiene sangre este hombre. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Que venga rápidamente para aquí! Yo no sé, Dios. ¿Quién es alguno? ¿Y tú? ¡Ah! ¡Sa! ¡Muy bien! Al fin toda la familia reunida. Casi toda. Esta noche va a ser una familia feliz. Porque es una noche especial. Para usted, Mariana, sobre todo. No, papá, por favor, no me diga siempre yo no, Valerio. No, comencemos de vuelta. Ay, la decisión está tomada. Ay, Valerio, un hombre tan lindo, tan joven y de buena familia. Vos no te peinés, que no salís en la foto. Lo único que te pido es que no hables, ni abras la boca. Porque esta noche, Tartufo pasará a ser mi hijo. Sí, ¿usted sí tiene un hijo? Tenía, lo eché de esta casa. Pero si Tartufo ya es como un hijo, ¿pero usted para qué quiere hacerlo además ayer? Basta. La decisión está tomada. Esta noche habrá una fiesta. Y después de la fiesta, voy a dar una noticia más importante todavía. Más importante. Por fin, encontré el camino al cielo. No, no quiero, mamá, no quiero. ¡Me voy a matar! ¡Vayan preparando todo! ¡Me voy a matar! ¡Un momento! ¿Qué diría usted si yo le demostrara que Tartufo me decía? Le echaría, como le eché al bandido de su hijo. No le digo si yo lo acusara, le pregunto si yo se lo demostrara. Eso es un infundio. Si se lo demostrara, se transformaría en verdad. ¡Usted! Lo único que está buscando, lo único que pretende es proteger al bandido de su hijo, sin ir más lejos. No hace más que un rato, usted prefirió marcharse antes que hacerse cómplice de una mentira. En ese momento me pareció lo mejor para todos, pero visto su empecinamiento, estoy dispuesto a demostrarle que lo que David dijo fue la verdad. Ah, sí. Eso es una tontería. Ah.
¡Pero por Dios! Lo único que le pido es que compruebe con sus propios ojos quién es su fiel amigo Tartufo. ¿Por mis propios ojos? En este mismo instante. ¡Eso es imposible! Ajá. ¿Y si yo encontrara la manera de que usted lo viera? No podría encontrar ninguna manera, porque eso es imposible también. ¿Por qué testarudez? No le estoy pidiendo que usted no tenga fe en ese hombre, pero si yo pudiera demostrarle como Tartufo, ¿qué diría? No diría nada, porque es totalmente imposible. Ah, entonces usted prefiere creer que la impostora soy yo, su esposa. ¿O es que teme usted a enfrentarse con la verdad? Está bien, está bien. Está muy bien. Acepto. Pero si todo esto, como yo pienso, no es más que una calumnia, en esta casa arderá Troya, ¿eh? ¡Que venga Tartufo! Cleanto, mañana, váyanse. Váyanse. Señora, el escote. No olvide el escote. Usted, métase. ¿Qué tiene que ver? Pero métase aquí. ¿A dónde? Por Dios, aquí. ¿Pero por qué? A... Pero no, por Dios, hágame caso. Usted está totalmente loca. Cállese la boca y escúcheme. Deje que las cosas avancen. Debo yo enfrentarlo y fingir que deseo a él. Entonces, daré por terminado el juego cuando usted lo decida. Una vez que esté usted persuadido, ponga fin a la situación. No me obligue a ir más allá de lo que mi pudor puede aceptar. No sé si se me quiere. Se me ha dicho que queríais hablarme. Tengo un secreto que revelarle. Por favor, cierre la puerta. Por suerte todo quedó superado. La tormenta se ha disipado y mi marido no sospecha nada. Necesito abrirle mi corazón. Señora, su lenguaje es bastante difícil de comprender. Hace un rato vuestro estilo era diferente. ¡Qué poco conoce usted el corazón de una mujer! ¿No sabe que una mujer lucha siempre entre el sentimiento que la domina y la vergüenza que siente por confesarlo? Que nuestra boca se opone por respeto a los deseos, a nuestro honor, pero que en realidad nuestra negativa lo promete todo. Sin embargo, hace un instante... ¿Qué podía hacer? ¿Enfrentar a mi hijo? ¿Por qué cree que me opongo a que usted se case con Mariana? ¿No cree que tiene algo que ver con lo que yo siento por usted? Señora, es un gozo indecible oír esas palabras subiendo a la rama en todos mis sentidos, una dulzura jamás gustada, la dicha de agradaros. Es mi supremo afán y mi corazón se estancia con todos nuestros deseos. Pero vuestras palabras podrían ser tan solo un honesto artificio para obligarme a deshacer un enlace concertado. ¿Qué quiere usted decir? Que no me fiaré de tan dulces palabras hasta que no me hayáis otorgado ciertos favores por los que suspiro, confirmándome en todo que aquellas palabras han podido expresarme, afirmando en mi alma la fe constante en las dulces bondades que conmigo tenéis. Me está pidiendo que me acueste con él. Todo lo contrario. Si mal no entiendo, lo que usted pretende es que compruebe con actos la sinceridad de mis palabras. Va usted muy deprisa, señor mío. Bueno, cuando uno no espera a alguien, sobre todo cuando uno no se lo dice, no lo entiendo. Me creo tan poco en ese pobre. Que dudo de la dicha de mis osadías y no creeré nada hasta que hayáis sabido probar mi pasión con realidad. ¿Y cuáles serían esas realidades
que puedan convencerlo de mi pasión por usted. Y las que vengan a dar testimonio seguro del encanto de vuestra promesa, mira. Es decir que para que usted crea en mis palabras, ¿debo yo entregarle mi cuerpo? ¿Pero qué le está sugiriendo? Ah, señora, sus palabras ofenden a Dios. Ah, ¿no son sus intenciones las que en realidad ofenden al Señor? Bueno, el cielo prohíbe en realidad ciertos goces, pero se puede celebrar con él algunas transacciones. Según las necesidades, hay maneras de ensanchar los límites de nuestra conciencia. Se puede cometer un acto de maldad siempre y cuando las intenciones sean buenas. Señora, yo os iniciaré en esto. No tenéis más que dejaros guiar. Yo diré cuándo es pecado y cuándo no. Te está enseñando la diferencia entre el bien y el mal. ¿Pero por qué haces, señora? Ay, estoy nerviosa porque nos asegura que mi marido no esté cerca. Fíjese, vaya. Por favor. ¿Sigue adelante? No he visto nada hasta ahora que ponga en duda la dignidad de mi hermano. Señora, la suerte está de nuestra parte. ¡Tartufo! ¡No hay nadie! ¡No! ¿Cuánta cantidad hay en ese beso? Su boca le habla al corazón. ¡Ay! La ofrenda de un hombre de honra. ¡Ay, Tartufo! Vuestras manos me conducen hacia una plenitud insospechada. No. Señora, las palabras lo confunden. No es ese el proceder de un hombre creyente. Señora, me estoy convenciendo. Espere, quiero que usted se convenza. No, ya estoy convencido. Ay, usted convencerse del todo. ¡Bueno, basta! ¡Basta! ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Ah! ¡Ese hombre es un traidor! ¡Traidor como no me di cuenta antes! ¡Entró a mi casa como un vulgar ladrón! ¡Traidor! ¡Para robar la dignidad de tu madre! Fue terrible, pero era necesario que lo hiciera. ¡Mire que se lo dijimos! ¡Es traidor! Lo importante es que nos dimos cuenta a tiempo de la calaña de sus hijos. ¿Y eso quiere decir? Sí, hija. Sí, lo prometo, hija. Hay que ir a buscar a Damis. Hay que buscar a Damis. Voy a pedirle el perdón de rodillas. Yo sé dónde está, Raín. ¡Ay! ¡Cómo no me di cuenta antes! ¿Y usted, traidor? ¿Cómo todavía está ahí? ¿Cómo todavía tiene su pe? ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de esta casa! Soy vos quien va a salir. Esta casa me pertenece. ¡No lo olvides! ¿Qué quiere decir? Se le entiende todo. ¿Tendré que casarme con él? No. Oh, mucho peor. ¿Qué está diciendo? ¡Ah! ¡Pobres!
que sea yo quien le hable. ¿Qué es lo que ha pasado? Se han llegado rumores de que usted se ha peleado con Tartufo. Fue terrible, madre, terrible. Usted sabe todo lo que yo le di a ese hombre. Hasta le ofrecí la mano de Marianita en casamiento. ¿Y sabe lo que hizo? Intentó seducir a mi señora. Ay, no puedo creerlo. Es que yo lo vi, yo lo vi. Lo que pasa, hijo mío, es que en esta casa se vive de un modo muy extraño, muy extraño. Hoy mismo yo lo comprobé. Es por eso que todos ustedes odian a Tartufo. Y yo a usted, hijo mío, siempre se lo enseñé desde que era niño, se lo inculqué. La virtud en el mundo es siempre perseguida. ¿Pero qué tiene que ver, madre? No le digo que yo lo vi. Ah, estoy segura de que todo eso son cuentos. Pero yo lo vi con mis ojos. Hijo mío, las apariencias te engañan. A veces lo que parece una buena acción o una mala acción puede no serlo. ¿Pero a usted le parece una buena acción que un hombre abrace a mi señora? Eso depende. Y que la bese, y que... Ah, las apariencias engañan, hijo mío, y las apariencias engañan. No hay que juzgar a la gente. ¿Pero entonces qué? ¿Qué? ¿Tuve que esperar a qué? ¿Eh? Se lo dije. Debió dejar a que terminara. Ah, oh, debe usted reconciliarse ya mismo con Tartufo, ya mismo. Ha pasado algo peor, abuela. Lo eché a mí de casa. ¡Ay, no! ¡Pero no! ¿Cómo pudo haber pasado eso? Me da usted un gran disgusto, un gran disgusto. Yo iba a decírselo, pero... ¡Ay, no! ¡Mis gotas! ¡Mis gotas! ¡Ay, mis gotas! ¡Mis gotas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Un gran disgusto! ¡Un gran disgusto! ¿Cómo pudo haber pasado todo esto? Usted se pelea con Tartufo. ¡Echa a mí de la casa! ¿Pero qué es lo que está pasando en esta casa? ¡Díganmelo! ¡Abuela, somos pobres! ¡Espíritu! La fortuna. Fortuna. Una hermosa palabra. La donación. Otra. Otra hermosa palabra. ¿Es que acaso alguien pudo haber sido tan canalla como para unir esas dos hermosas palabras? Madre, usted siempre me enseñó desde chico de la caridad. ¡Ay! ¡Ay, ay, no! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Estúpido, estúpido! ¡Nunca entendiste nada! ¡Un poco de aire le hará bien! ¡Madre! ¡Mami! ¡Perdón, hijo mío! ¡Perdóneme! Olvídelo, padre, olvídelo. Perdóneme. Ahora todo lo que quiera es romper la crisma de Tartufo. No, 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 no. No vale la pena, no tiene sentido, no ganaremos nada. Algo que hacer, padre. Lo importante en estos casos es mantener la cabeza fría. El ganador va a estar del lado que tenga más influencia. Y cuñado mío, usted tiene conversaciones con el obispo. Ah, yo mismo ensalcé la figura de Tartufo ante la corte, ante el obispado y ante todo, tiene más poder que yo. Pero usted es rico y él es pobre. Bueno, a lo mejor es un hombre que se aviene a negociar. Hay alguien en la puerta que quiere hablar con el amo. Alguien de la justicia. Que pase. Pase, señor. Por aquí, por favor.
el amo aquí? Yo soy, señor. ¿Y usted quién es? Mi nombre es Leal, ujier de la justicia desde hace más de 20 años. Esta es mi familia, hasta acá. Mucho gusto, señor Tartufo. ¿Qué? ¿Cómo ha dicho? ¿No es usted el señor Tartufo? Yo soy el señor Orgón. Busco al señor Tartufo, el amo de esta casa según... ¿Orgón, hijo? Me alegro de haberlo encontrado. Aquí dice que tiene usted que desalojar esta casa de inmediato. Usted y su familia. No. Sí, señor. Bien, bien. La casa pertenece ahora al señor Tartufo, al igual que todos sus bienes. No hay más que decir. Salvo agarrar un perro y romperle la cabeza de Tartufo. Haga el favor de que el joven se calle o se retire. De otra manera, levantaré un acta donde conste que la justicia... Bueno, está bien, pero ¿hasta cuándo tenemos plazo? No hay ningún plazo. Tienen que desalojar inmediatamente. ¡Desalojen! ¡Pero no lo voy a hacer! ¡Por el
la traición. Ese va a ser el fundamento. La mentira. La deshonestidad. Anaya. Todo eso es cierto. Me arrepiento. Sí, soy un traidor, un deshonesto. Recuerdo, no sé si usted lo recuerda, al señor Orante, ante el que presté falso testimonio. ¿Recuerda? Fue testimonio parcial, lo que le permitió al hermano Orgón hacer un negocio ventajoso. Sus palabras en el fondo guardan algo de arrepentimiento, me parece. ¡Llévenselo de una vez! ¿Qué se lo señora, sois injusta conmigo. ¿Injusta yo después de lo que pasó? ¿O no le demostré cómo se comporta una mujer honrada? Sin duda, señora. Por eso nunca presté oídos a las cosas que se dicen en la corte de vos, menos a la procacidad. Me está halagando y mi corazón de mujer piadosa me da pena ese pobre hombre. Y señor Peato, usted se cree que no me cuenta. ¿Qué diría usted si yo voy con el cuento a su venerada esposa de que satisface sus animales necesidades sexuales en el lecho de una sirvienta? Será un honor que usted comparta nuestra mesa. Muchas gracias. Por favor, llévenselo de una vez. Ni que vuestro apresuramiento por llegar al meneo te venga de que la pasión ha comenzado a generar un dulce brote. Bueno, ya conoce usted la pureza de nuestro amor. ¿Qué debo hacer, señor? Yo creo que marcharse, retirarse. Sí, retirarse. Y sí. Tengo aquí una acusación. Y una orden de desalojo. Mi trabajo ha terminado. Buenas noches. Buenas noches. Pero... ¡Padre! ¿Va a dejar usted que...? Bueno, no empecemos de vuelta. Por favor. ¿Qué pasa? ¡Es un miserable! ¡Es un hipócrita! No vas a recurrir a la violencia, hermano. Por favor. No arranquemos nuevamente. ¿Qué es lo que está pasando? Pero... ¡Es un miserable, padre! ¡Es un hipócrita! Pero no comprendés que todos somos pecadores. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y cuál es mi pecado? La juventud, pero el tiempo tardíme. ¡Miserable! Tiene razón. ¡Hipócrita! Bueno, basta. ¿O quieres que te eche de vuelta? ¡No! 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 ¡Esta vez me voy solo! ¡No vuelvas tarde! No se pasa por la cabeza que es la hora en que el Señor agradecería bendecir nuestro pan. ¡La hora de la cena! ¡Ahora sí, me todo un apetito! ¡Vamos a cenar, a cenar! ¡Hermano! ¡Pierna de cordero y pechuga que a usted tanto le gusta! ¡Con el mejor vino de Normandía! Apasionan. Vamos, abuela. Querida suegra.
suegra. A comer. Vamos a comer. Vamos, sí, vamos. Sí, sí, sí. A la abuela, esperen a la abuela. Esperen a la abuela. Muy bien, un aplauso para la abuela. Ahí viene, hágalo lugar, hágalo lugar. Muy bien. Bueno, no hay nada más lindo que una buena cena en familia. ¡Salud!